pesar de las campañas de salud y prevención contra el cáncer de mama, en el país mueren aproximadamente 21 mujeres por esta enfermedad, representando un serio problema de salud pública, y es que en México, alrededor del 60% de las mujeres que son diagnosticadas con esta neoplasia son en etapas avanzadas. La Organización Panamericana de la Salud indica que el cáncer de mama causa más años de vida por discapacidad en mujeres que cualquier otro cáncer. En el país, cada muerte por esta enfermedad equivale a 21 años de vida saludable perdida, lo que representa un gran costo económico y social. El impacto económico de la enfermedad no solo contempla el diagnóstico y tratamiento, que va sumando en el gasto de mastografías, ultrasonido mamario, muestra de tejido, quimioterapia, radioterapia, además de los medicamentos para control de efectos secundarios, ya que el costo del tratamiento es mucho más alto en las etapas avanzadas y metastásicas. El cáncer de mama detectado a tiempo tiene un pronóstico de curación muy alto, pero es importante que al momento de detectar la enfermedad se acuda rápidamente al especialista para empezar los procedimientos requeridos. Tu exploración es muy importante, es el mecanismo más importante para la detección temprana de un cáncer de mama. Debe realizarse una vez al mes. A partir de que inicia tu primera menstruación, debes ocupar los 7 días antes o 7 días después de tu periodo menstrual, o si estás tomando anticonceptivos, estás embarazada, estás en el climaterio, la menopausia, elegir un día fijo al mes. Hablando de un ultrasonido y una mastografía, regularmente nosotros que inician su vida sexual activa, es importante que ya se empiecen a revisar con tamizaje, aunque sea temprana edad. Cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de estas cosas que nos ponen un poco más en peligro de que desarrollemos el cáncer de mama. Y el primero, pues es que sea. Segundo, pues que no te autoexplores o que no te revises. Luego siguen todos estos eventos, como el que tengas una primera menstruación en edades precoces, una menopausia muy tardía, el que tomes anticonceptivos sin supervisión médica, porque hay que ser muy precisos. El problema no son los anticonceptivos, sino la autoprescripción, ¿de acuerdo? Después, el que fumes o el que tengas algunas otras enfermedades de tipo hormonal que no estén siendo atendidas de manera correcta. La primera noticia es una situación muy difícil para ustedes y yo lo entiendo. Pero hoy por hoy la ciencia ha avanzado tanto que tenemos muchas oportunidades de atender ese padecimiento de manera exitosa. Busquen ayuda profesional. Entiendo que hay mucha gente afuera que les puede ofrecer tratamientos milagrosos. Sin embargo, la ciencia está documentada. Permítanos ayudarlas de manera efectiva. Y esto solamente lo podemos hacer a través de la medicina y de las instituciones, ya sean públicas o privadas, en donde nosotros trabajamos para brindarles el mejor tratamiento posible. Gracias.